¿Qué estamos celebrando hoy? ¿Qué estamos celebrando? ¿Y esa cruz? ¿Cómo que esa pinche cruz qué, gente? Estoy muy decepcionado de ustedes. ¿A poco no fueron por su miércoles de ceniza, eh? El pinche compromiso es con Diosito. No con las parejas que quieren ni con el sexo. ¡Suscríbanse! No he ido ni al gimnasio, banda. Chinga, también era. Es miércoles de cocinizos. Hoy es miércoles de chips. Vamos a dibujar una pareja, la que ustedes quieran, la más random, amorosa, bonita. Les voy a dar un ejemplo de lo que han visto estos ojos, lo que ha sufrido, ¿verdad? No sé si ha sido bueno o malo. ¡Ay! Estos son los pinches chips más random que nos ha tocado en la vida. El perro, el ornitorrinco y un show más. Este chip estuvo un poquito random, la verdad. En su momento no lo comprendía, pero ya con el tiempo lo veo un poquito sano, ¿verdad? Pasa el tiempo y sigo sin entenderla. Lo que es el Randall y el Sasuke embarazado, no mames. O sea, el güey que hizo esto, hijo de la chingada. Este güey, o sea... Les aviso, les doy una entradita. Ya me invitaron a mi primer convención. Voy a estar como un artista invitado, voy a ser el primer invitado. La convención no es tan grande, pero voy a dar una conferencia. Voy a ser juzgado en un concurso de dibujo. Voy a vender productos por primera vez en la historia. Y todo esto ha sido posible gracias a EBAC, la Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología, que por sus cursos de ilustración profesional como el que estoy tomando, yo he aprendido a desarrollar más mi estilo, a explotar más mis habilidades. Recuerden que EBAC es una escuela internacional que ofrece cursos online de todos los temas: gaming, moda, diseño, marketing, etc. Así que no te preocupes por la profesión a la que te dediques, tú puedes tomar el curso que desees. Las ventajas de tomar un curso con EBAC es que tienes cursos prácticos, avanzas a tu ritmo, los profesores tienen experiencia, tienes tutorías personalizadas, te ayudan a encontrar jale. Es un ganar-ganar tomar un curso con ellos. Lo mejor de estos cursos es que tienen una alianza con la Universidad de Hertfordshire, por lo cual tienen un certificado que tiene validez internacional. Y si tú quieres tomar un curso con EBAC, en la descripción de este video te voy a dejar el link de su sitio. Recuerda que tengo el código MAURO1000, el cual te va a dar 1000 pesos de descuento para tomar uno de sus cursos. Prácticamente te va a salir gratis. Así que no lo dejes pasar, mi amor. Te doy un código de descuento, te conviertes en un ilustrador profesional y también tienes más posibilidades de ganar un concurso como el de hoy. El mejor chip. Concurso de chips. Van a tener 45 minutos para dibujar el chip que más quieran. Vamos a calificar lo bien dibujado que esté, lo creativo que sea y en la posición en la que nos pongan a los dos juntos. Vamos a dar $15. $15 al que gane. Y si les gano yo, no les voy a dar nada, güey, de dinero. ¿Cómo la va a querer? ¿Alta, chaparrita, gordita, flaca, nalgona, bustona o 50-50? De todo, papi, de todo. Aquí no vemos físicos, vemos auras. Nosotros vemos auras. Más que un ship, voy a hacer un fanart, sí. Yo he hecho una buena relación, una buena amistad con tres artistas, que me caen muy bien. Una es Alma Luna, bueno, que así que tú digas que caemos a toda madre. Me quiere verguear por el billete 500. Otra es Alarey, que también siempre que subo un video polémico o algo, me mete una cagoteada por Discord y me dice, güey, ya la cagaste, güey, no hagas esto. Y ándale, pues, necia. Y la otra es la Diana. Entonces, las va a dibujar a ellas como las tres chicas superpoderosas. Y yo voy a ser Mojojojo, bien puteado. Sí, ya es que el Mojojojo siempre lo dejaban bien vergueado con el cerebro así de fuera y todo eso. Mauro Jojo, sí. A ver, las chicas superpoderosas y Mojojojo. Che, no sé por qué estoy buscando aquí en la computadora referencias si yo tengo un iPad. No soy pobre como ustedes. Chale, mi amigo. A ver, estoy haciendo mi fanart de Mojojojo. Ok, voy a tratar de hacerlo en sucio primero. Ahí está, les voy a poner que me tienen puteado con el cerebro de fuera. ¿Qué dice su tatuaje en el cuello? De la Croix. De la Croa en francés. Hola, señor francés, sí, cómo no. Nunca he hecho un fanart, Estoy emocionado por esto, Ojalá y no me demande Diana. Suscríbanse. Ok, vamos a poner unos pinches brazotes mamadotes. O sea, no lo quiero hacer igual que el Mojojojo, pero lo hago, o sea, no lo quiero hacer del mismo estilo. No me distraigan, cabrones, Si me hacen perder, van a ver. Mi boquita por aquí, ok. Es que no quiero parecer pues como chango de Mojojojo, ¿verdad? O sea, quiero que sí se parezca a mí. Entonces creo que voy a tener que hacerle la boca así más puntiaguda. ¿Cómo le da la vuelta a la imagen? Pues solo lo volteó de forma horizontal, papi. Ahora tiene... Estoy usando de referencia una imagen de pelea de las chicas superpoderosas. Ahí está, ya tenemos al Mojojojo, la primera parte de mí. Ahorita busco una referencia de Alma Luna para ponerle su cabello. Acabo, ella sí tiene cara de bellota. A ver, tiene la cara así redonda, perfecto. Así. Me gusta que las chicas superpoderosas no tienen dedos, O sea, está muy random eso, pero no tienen dedos. Pero esta, Alma Luna tiene ya el pelo así como de ladito. Y lo tiene cortito. A ver, ahí está el pelito por ahí. No, quiero que la nariz sea un poquito más caricaturesca. Así, ándale, está bien. Creo que nos va quedando bien,
No sé si le tengamos que poner las cejas. Bueno, no, no tiene cejas, bellota, pero... Alma Luna, sí. A ver... Así, ándale. Así, sí, me gusta. Se ve bien, ¿eh? Acá las pantorrillas y vamos a ponerle acá sus botitas vaqueras, mira. Me quedó un poquito más grande, no mames. Parece papalote. Así, la otra botita por acá, mira. Ahí está. Es que la Alma Luna, lo de la Alma Luna nos confundió la parte del piercing. Eso fue lo complicado. Vamos a hacer la cabecita más grande aquí de la burbuja. Yo ahí llegué y, una foto, Alma Luna. Sí, son 100 pesos. Y dije, no te creas, ando viendo. Acá el vestido. Y ahí está. Esta Salaré tiene el pelito un poquito más largo y más hacia los lados. Era la Salaré, no, así tiene el pelo chidote. ¡Mándame un beso! Que lo sienta bien profundo. Thanos, ay, nos queda un monito todavía. Así un poquito más movido. Se ve que Salaré tiene el pelo largo. No me acuerdo, fíjate, la conocí en la pinche convención. No me acuerdo cómo tiene el cabello. Si tú quieres que una persona se parezca, con que le hagas la nariz un poquito parecida y sus ojos, con eso basta. Tiene bonita nariz la cabrona, un poquito más redondita. Para que no se le seque la garganta, tome agua. Ándale pues, necio, hasta que alguien se preocupa por mi salud. A ver, déjenme le pongo el otro ojito por acá. Le voy a poner los delineados de esta Salaré, que esos nunca deben de faltar. Pues sí, o sea, es que miren, sí. Yo antes pintaba y le perdí motivación cuando fui un pendejo. Fui un pendejo y vendía mis pinturas en 800 pesos, ¿verdad? ¿Cuánto iba a sacar dinero de eso? Pues nada, gente, pues nada. Bueno, nada más le voy a poner los cuernos a este dibujito. Así, porque esta Salaré usa unos cuernos. Así, no sé de qué personaje sea, pero usa unos cuernos así tipo como de chivo. Allá nada más le pongo el bracito. Pinches brazotes, me estoy poniendo bien mamado, ¿eh? O sea, ¿vieron cómo las puse ellas con el cuerpo de chicas superpoderosas y yo me estoy poniendo bien amarradote? Sí, a huevo, güey. Yo debo ser el sensual en este pinche fanar, no ellas. Solo este bracito como que tiene una pequeña falla. O sea, tiene que tener el codito aquí y los tríceps por acá. Así, bien. Y el hombrito de este lado. El amor. Hace el mundo ahorrar. Ya, aquí está mi fanart. No lo acabé, ya lo voy a terminar fuera de stream porque soy un pinche tramposo. Pero este es el fanart con el cual yo voy a participar. Esta es Alma Luna, esta es Alma Luna y yo soy Mojo Jojo. Me están puteando aquí porque no uso los dibujos a color. Vamos a pasar a revisar los suyos. Ahora sí viene lo chip. Vamos a empezar con los chipsitos. Nos lo manda Little Cowboy. Tan buenos, me gusta. Esta vaquita ya había corregido una así. Amon Ra, una persona que soñé, quién sabe de dónde salió, que es perfecta en todo sentido, que me amó profundamente. Tuvimos una hermosa historia de amor, fuimos muy felices, pero no soy real, te amo. Ya, mija, ya, no seas intensa, al rato te vi un pinche abrazo, ya, tranquila. Muy bonito. Esto nos lo mandó, fue en coreano, mi novio y yo. Ay, mírala, te estoy bien ilusionada, ¿verdad? Ay, ya, mija, ya. Angie de la Croix, el ship fue broma al inicio y terminó siendo real. Ronnie y Pris, mira, me gusta que le pusiste las chichitas de Pris, el Ronnie, pero lo pusiste muy guapo el Ronnie, y el Ronnie es color cartón, Onicor. Pris y Ronnie, ay. Este es un amor que surgió aquí en nuestro chat, Un ship que inventé, todo de Jujutsu y Empty Lady, MT Lady de My Hero Academia. Me gusta. Rose, mis papás. Me gusta, mira los besotes, las jetotas. Jerry Mua y Cry, sí, creo que es este güey de Twitch. Caro dibuja, se ve de Disney, los novios. Excelente. Lilith, buen ship, no los conozco, pero buen ship, me agrada. Este lo conseguí por ahí. Pero no andes copiando dibujos, güey. Esfuérzate tú, o sea, sí está bien turbio. Este del Ben 10. Este es el mío, es mío, Sharein y Yakurin. Siempre tienes que poner un vato bien mamado. Alacrán, una bujito y un lobito. Mira, es un buito, un buito. Dios me perdone. No, este era algo que ya se esperaba. O sea, ya se esperaba este. Ya estaba muy bueno. Pero ya era algo que esperaba los seguidores. Starman, era el Superman. Con Luisa Lane. Lois Lane, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Bien. Lápiz digital. Como no es ship entre streamers dibuja. Gente. ¿Qué va a decir Not Pereira de mí, cabrones, Pinche besote que nos estamos dando bien, cabrón. ¿Qué va a decir Not Pereira de mí, cabrones? El chip del profe con el de las chicas superpoderosas. Mira. El pinche demonio pellizcándome una naga. Perdón, Sirio Caballeros del Zoreaco y... Este se parece a Moisés, el de la película. ¡Libéranos! Gaélico, el profe desnaga.
Pero ¿por qué en todos ponen a Not Pereda como si fuera él el posesivo, eh? Yo quiero que tener control en la relación, no él nada más. Rico. Rico. Mi best ship, forzado. Fruzlet con Ronald. Ay, que las de Little ponen no son feas, no son feas. Aquí va mi ship, Mike Wazowski. Qué, se ve tan así como asqueroso esto el Mike Wazowski. Pasivo que se la come, ni activo el que come. Ya no me dio tiempo de tallarlo. Ah, pues este es como el de burro de Shue con la dragona, ¿verdad? El ship más raro de toda la historia. Ya no me dio tiempo de corregir los fallos. Ándale pues, necia. Ni siquiera nos dijiste que... No, de nuevo. ¿Por qué hacen esto, gente? ¿Por qué? Pinche besote que nos estamos dando. No mames, gente. Mi Miku Hatsune. Este está rico. Este ship está rico, ¿eh? Las novias... el Genos, ah, qué bonito te quedó, güey, ¿eh? El Saitama, mira. Pinches nalgotas. El ¿cómo se llamaba este? ¿El Dodoro? Ay, güey, mira. El Doremón, ándale, Doremón. Coño, no es mi mejor trabajo, pero sé que ando de las prisas. Mira, ah, la dragona. Ah, los hiciste de persona. A la tanga de fuera, ¿eh? Este está bueno, ¿eh? Este está bueno. Una pulidita y estaría bueno. Pris, mi ship, Angie de la Croix y el Yao. Ya, Angie, todos sabíamos, digo tú, Pris, todos sabíamos que querías dibujarte a ti a Ronnie. Todos lo sabíamos, el Yao. La Angie, la pusiste bien buenota. Shrek y Mauro. lo bueno, en todos los ships que me han hecho, se ve que beso bien, Se ve que beso bien y que doy buenos besos. El Deku y el Mauro. Muy grandote el Deku, Muy grandote. No juzguen. Doctor Utonio y la morra del profesor Utonio. La cara bien cuadrada, me gustó. Goku y Popeye. Alabada, güey, qué asco, güey. Llegué tarde del stream, no entendí la dinámica, pero mi humilde ofrenda, Chibi. Ándale pues, decía. Y ay, güey, mira, pinche hermosura este, cómo estaba hermoso. Déjenlo a cabo, cabrones, déjenlo a cabo, bro. Y Mauro y la tóxica de su compu. Este está bueno, Este está bueno. Pinche computadora, hija de la verga. Mi primera vez aportando un chip de ese. El amor es una obsesión. No es amor. Lo que tú sientes se llama obsesión. Don Ramón. Riquitrácatelas. Ya ahorita ya me les tengo que despedir, chulos hermosos. Todos los amo de amar, gente. Los adoro. Chao, chao.